Se le ha hecho difícil tener que vender pupusas no tradicionalmente como en restaurante o lonchera. Un poco, porque a veces no dejan estar en el lugar donde uno está y pues uno tiene que seguir vendiendo. ¿Quién le enseñó a hacer pupusas? Mi mamá, pero yo de la edad de 6 años hago pupusas. Las especiales son loroco, calabaza con queso, espinaca con queso, chicharrón con queso, frijol con queso, puro queso. Qué chulos ojos. Pero una de chicharrón con queso. ¿Cuántas pupusas cree que hace al día? 150 pupusas. Yo quisiera tener una lonchera, ¿Una lonchera? pero pues sería mejor un restaurante. Bueno, se enseñó quién la hizo pensar en hacerlo un negocio. La necesidad de trabajar, tener un trabajo seguro. Una de chicharrón con loroco. Con queso. Esta para que se ponga como Popeye. Espinaca con queso. Mis pupusas son las mejores pupusas.